estás tú. No podía dormir. Estoy muy solo, solo, solo. Y tal vez también muy sola estés y me puedas invitar. Bueno, manches, pásame la salsa. Todo tuyo. Yo no como picante. ¿Cómo que no? Pues no. ¿En serio? ¿Qué? ¿Apenas me estás diciendo? No sabía que iba a ser gran pedo. Yo no entiendo cómo gente puede comer algo para hacerlo incómodo y sufriendo, nomás ahí en propósito. Ay, pero ni pica. ¿Qué clase de mexicano eres? Si tuviera $1 cada vez que alguien me ha dicho eso. Ay, pues, déjame te digo que más para mí y que si un día me piensas visitar, vas a comer esto, porque en mi casa el chile es Dios. Y vas a comer auténtica comida mexicana. ¿Y esto qué? Ay, pues no está mal, pero... pues no tiene amor de madre, no tiene cultura, no tiene espíritu, pues. Ay. Tu último día. Uh-huh. Qué rápido pasa el tiempo. Se sintió como años. ¿Cuántos? 14 días, 2 semanas, pero se sintieron como 2 años. ¿Dos? ¿No más? Uh-huh. ¿No es mucho? ¿Y para ti? ¿Cuántos años fueron? Una vida. ¿No te gustaría quedarte más tiempo? Sí, toda mi vida. Pero pues no se puede. Además, no creo que quieras eso, porque esto es mucho. No tanto, te aguanté, ¿no? Ah, sí, te felicito. En 2 semanas me conociste más que yo misma me conozco. No, al contrario. Gracias a ti por tener confianza en mí. Imagínate si no te hubiera visto ese día. Disculpa, ¿hablas español? Hey, what? ¿Hablas español? Oh, sí. ¿No sabes dónde hay un hotel por aquí? Hay uno aquí a 2 cuadras. ¿Y me puedes llevar? Es que no soy de aquí. ¿De dónde es? Acabo de llegar de México y la verdad no sé nada de este lugar.
Es que mire que te, si te... me llevas, te compro algo de comer. Ok, rapidito pues, venga. No mames, está bien pinche caro. ¿No existe una reservación? Pues no, pensé que solo podía aquí, pero está bien pinche caro. ¿Y ahora qué vas a hacer? No sé. ¿No tienes ningún lugar donde te puedes quedar? No. Si quieres, te puedes quedar conmigo. Por lo mientras te comunicas con alguien o llamas a México o whatever. Yo vivo aquí unas paradas del tren. Gracias. Pero pues no te conozco y la verdad... No. Sabes. I know, yo entiendo, pero... te puedo dar mi número por si al cambio cambias tu mente. Está frío, no quiero que te quedes aquí sí, en la calle. Está bien. Ok, pues yo ya me tengo que ir, pero te deseo lo mejor, ¿eh? ¿Y la comida que te debo? No te preocupes, tienes más grandes problemas ahorita, ¿ok? Ahí te veo. Gracias por tu ayuda. Nada. Hey. Pues me da gusto que llegaste. Tengo un muffin. Gracias por el Uber. De nada. ¿Guardaste tu número de teléfono como el güey del tren? Disculpa por no haberte preguntado tu nombre. ¿Cómo te llamas? Me llamo Guillermo. Pero me dicen Memo. ¿Tú crees en las maravillas? A veces. ¿Y tú? Pues, después de conocerte, sí. Ah, no manches. Ay, no mancho. Te quiero un chingo, Sol. Y a ti, con toda mi alma. ¿Segura que no te puedes quedar más tiempo? Pues, al menos que me des una buena razón, no creo que se pueda. Ahorita regreso. Entonces, ¿por qué Chicago? ¿Estás en vacaciones o qué? Pues, también de verdad necesita un descanso. ¿Descanso? No me estaba yendo bien y pues todo el mundo me decía, vamos, viaja, conoce Estados Unidos. Y pues yo me aventé, me compré un boleto de avión de ida y vuelta por 2 semanas. Pero pues creo que solo para eso me alcanzó. Obvio. ¿Y tú? ¿Siempre has vivido aquí? No, llegué hace 1 año. Antes vivía en Arkansas. Oh, ¿cómo? ¿Y dónde es eso? No importa, no hay nada ahí. Puro rancho. A mí también no me estaba yendo tan bien las cosas, entonces me vine aquí, a esta ya. Chulada de ciudad. Ah, pues se nota que no has conocido el DF. ¿El DF? ¿Nunca has ido a México? Nunca. ¿Pero cómo? Pues, mis papás no pueden regresar, entonces nunca me dieron ganas de ir. ¿Y entonces vas a ser mi tour guide o qué? ¿Sale? ¿Qué quieres ver primero? Oh, ya. Yeah. Creo que ya llegó el tiempo. Creo que sí. ¿Qué haces? Toma, ya no, estoy que me cargan la chingada. Además, solo yo he tomado, no he ganado ni una vez. Eso es tu pedo, yo te estoy ayudando poquito a poquito, ¿eh? No,
no. Mejor, mejor hazme, ¿verdad o reto? ¿Verdad o reto? Ok, sale. Verdad, verdad, ¿eh? La neta. ¿De verdad estás en vacaciones o qué te pasó? No. La verdad es que estoy huyendo. ¿De qué? Pues, nada. Es que hace 3 meses mi novio terminó conmigo. Y pues me sentí así como... ¿Verdad o reto? Te toca. No, no, no. Primero tienes que ganar. No, tienes que ganar. Vale más de tu jueguito. ¿Verdad o reto? Verdad. ¿Por qué te moviste a esta chulada de ciudad? Están bien huyendo. Oh, te rompieron el corazón. No. Yo rompí el suyo. No pude aguantar la pena, entonces me vine aquí. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? 3 años. ¿Y tú? ¿También? Vale madre el amor. Puras subidas y caídas. Sí, pero a mí no me gustan las caídas. ¿Cómo te sientes ahora? Bien. ¿Y tú? Mejor. ¿Por qué estás así? ¿Por qué estás así tú? Porque pensé que íbamos a... No, yo quería preguntarte si te querías casar conmigo. Memo, ¿qué haces? ¿Estás loco? Es que yo pensé que hoy era para eso. ¡No! ¡Hoy es para esto! No, 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 eso no tiene sentido. Esto tiene sentido. ¿Cómo? Porque estoy enamorado de ti. Me estás diciendo que pasamos los últimos 14 días paseando, conociéndonos, teniendo momentos únicos. ¿Y que tú no estás enamorada de mí también? Pues sí. Sí lo estoy. ¿Entonces qué? Si no, ¿qué fue la otra noche? Hey. 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 Hazte un lado. No puedo dormir. Te doy mi cama y no, todavía no puedes dormir. Pues no, ese café tamaño de no sé qué, es pura droga. Yo no sé cómo la gente toma eso todos los días. A veces. ¿Qué? No puedo dormir. ¿Y qué quieres que haga? Pues tengo una idea. Meo, te amo, pero no puedo casarme contigo después de 2 semanas. ¿Pero qué no lo sientes? ¿Qué no lo sientes aquí? Con la energía del universo, diciéndonos que nos merecemos. Sí, sí lo siento, pero no aquí, aquí. Yo no quiero hacer eso contigo. ¿Por qué? ¿Que no soy buena para ti? Sí, sí eres buena. ¿Entonces? Creo que estás muy enamorado de mí. Ese es el problema, Sol. ¿Cómo es que voy a hacer el amor con la mujer de mis sueños solamente para que el próximo día nomás sea una memoria? No tiene nada malo con tener memorias. Nunca he conocido a alguien que le tenga miedo al amor. Eso no es amor. Eso es un pasatiempo. Eso son hormonas. Es lo único que tenemos.
El día de mañana yo no voy a estar aquí. Y esto va a ser una memoria. La más bella memoria de mi puta vida. Pero si te casaras Memo, conmigo solo. Memo, levántate. Te amo más de lo que tú piensas. Y lo que más me duele es que quisiera decirte que sí. Que sí, que me quiero casar contigo. Que hoy es el primer día de nuestro siempre. Pero no se puede. Y además, ¿no te acuerdas lo que dijimos la otra vez? Memo, ahora que soy tu novia, quiero que sepas que a mí no me gustan los mentirosos. Pues, no sé a nadie que les guste. Oh, pues sí, pero a mí menos. Yo los odio. ¿Por qué? Porque sí. ¿Tu ex te mintió? Dos veces. Pues, ahora que eres mi novia... Ah, no. Esposa por 14 días. Entonces, yo soy tu novio y tú eres mi esposa. Eso es. Pues, tú tienes que saber que... Si quieres algo de mí, me tienes que decir. Y ser honesta. Porque... Yo tengo mala costumbre de ser mal acomedido. ¿Y eso? Pues, nunca lo tenía que hacer y nunca sabía que tenía que hacerlo. No entiendo. Eres la persona más acomodida del mundo. Me has ayudado bastante. Pues, no era la persona que soy hoy. ¿Es lo que pasó con tu ex? Sí. Nunca le hice caso cuando se quejaba de mí. Y cuando lo noté, pues ya era muy tarde. Estoy tratando de ser mejor. Entonces, en pocas palabras, ¿quieres ser mandilón? No exactamente. Ah, si quieres que te diga lo que tienes que hacer, no hay problema. Yo te lo voy a decir y te lo voy a decir bien fuerte. Memo, ven y dame un abrazo. Un abrazo de cariño. Y también quiero que cuando pase todo esto, que siga siendo la persona más chingona del mundo. Porque sin ti, literalmente, pues quién sabe. ¿Quién sabe qué? Pues quién sabe dónde estaría. Y yo te prometo a ti que nunca te diré una mentira. Ni de broma. Solamente la verdad. ¿Y qué es la verdad? Que te amo. Eso es la verdad. ¿Sí? Sí. ¿Me amas? Sí. Entonces, bésame. Bésame. No puedo. Cásate conmigo. No puedo. Pues hasta aquí llegamos. Hasta aquí llegamos. Es tu última oportunidad para regresar a México comprometida, ¿eh? Oh, no, es tu última oportunidad para... ¿Aquí? Claro, aquí, en esta banca, aquí mismo, enfrente de todos. No sé qué voy a hacer sin ti. Yo tampoco. Pero pues ya el tiempo dirá. ¿Volverás? No, ¿te toca ir a México? Está bien. Gracias, Memo, por todo. No te olvides de mí, ¿eh? Imposible. Tu nombre es lo suficiente.
Me llamo Soledad, pero me dicen Sol. Solo tienes que llamar.